Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Alex. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo les traigo un video distinto, diferente, explicándoles tal vez la competencia, la liga más difícil del FM, pero que, mira, por lo que estuve viendo, me parece que es una competición bastante interesante. Vamos a hablar hoy de MLS, de Major League Soccer, la primera división de Estados Unidos. Este país que desde la mediados de los 90 comenzó a crecer en su nivel futbolístico a partir de su mundial organizado en el 94, que cuenta con, por ejemplo, en la primera temporada, en el año 96, tuvo un número de espectadores, una cantidad de espectadores que no llegaban a los 3 millones en toda la liga, y que la temporada pasada, sí, la 2017, terminó con 8 millones 300.000 espectadores aproximadamente. O sea que exponencialmente va creciendo año a año, temporada a temporada. Es una liga que crece en calidad también. Ya deja de ser esa liga donde jugadores completamente retirados y destruidos, como Beckenbauer lo hizo en un momento, o Pelé, iban a despuntar un poco el vicio, sino que ahora es jugadores que sí, tal vez no tengan la calidad suficiente para estar al máximo nivel competitivo de Europa, pero que no están ni mucho menos en malas condiciones físicas y van a jugar a esta liga. Bueno, a ver, vamos a centrarnos un poquito en cómo explicar esto y a ver cómo podemos dividirlo o bueno, tratar de organizarnos un poco. Vamos a hablar de las competiciones. Tenemos tres competiciones: Major League Soccer, Supporters Shield, perdón, y la Marjan US Open Cup. La Open Cup la juegan 56 equipos, o sea, la juegan todos los equipos federados, todos los equipos bajo la órbita de la Major League Soccer. Para que tengan una idea, vamos a hacer una comparativa constante con la NBA. Hay muchos equipos de fútbol, pero no todos, y todos pueden estar bajo la Federación Estadounidense de Fútbol, pero no todos están bajo la órbita de la MLS, ¿sí? Que funciona como una franquicia, con sistema de franquicias en realidad, eso es lo que quería decir. En esta copa van a jugar 56 equipos, ¿sí? Es a mata-mata, ¿no? Rivales, primera ronda, y hay penales, o sea, no hay empates, ¿sí? Lo mismo pasa en esta ronda. 56 la primera ronda, 52 la segunda, 26 equipos juegan en la tercera, ya en la cuarta pasamos de vuelta a 32. Acá ya quedamos en 16, 8, bueno, 4 y 2. Y el ganador obviamente se clasifica a la CONCACAF Champions League. Pero ojo, todos estos equipos no están elegibles, o sea, no pueden jugarla. Son esos equipos que no juegan la Major League Soccer, claramente. Esa es la primera competencia, ¿sí? La segunda competencia vamos a dejarla en un costado, que es la Major League Soccer Supporters Shield, pero vamos a explicar la Major League Soccer. Se divide en dos conferencias, conferencia este, conferencia oeste, cada una con 11 equipos. Se juegan 34 partidos. Esto quiere decir de que en primer lugar tenés 10 partidos son ante la conferencia opuesta. O sea, si jugás en el este son 10 partidos contra la oeste, y si jugás en la oeste, 10 partidos contra la este, contra todos los equipos de esa otra conferencia. Después, los otros 24 juegos se dividen entre los rivales de tu propia conferencia, ¿sí? Por lo tanto, contra algunos vas a jugar dos y hasta tres veces inclusive en la temporada, ¿sí? Eso va a sorteo, no es es bastante aleatorio en ese sentido. Y ahí ya se completan todos los partidos de la temporada regular, ¿sí? Lo que se llama temporada regular, tal y como funciona la NBA, ¿sí? Tenemos temporada regular y postemporada, que es la parte de playoff de la misma, ¿sí? Al finalizar esta fase regular, o sea, estas 34 fechas, el equipo que tenga más puntos en todas las conferencias va a ganar la Major League Soccer Supporters Shield. O sea, este es el sistema de liga común y corriente, la liga que conocemos todos, ¿sí? 22 equipos, 34 jornadas, ¿sí? Y se divide acá.
el que llega con más puntos al final, que en estadísticas es el que queda primero, gana este torneo, ¿sí? Este torneo asegura la segunda plaza para la, para la clasificación continental. En realidad ya ahora asegura, ¿no? Cuatro equipos se clasifican para la primera ronda de Scotiabank con CONCACAF Champions League. O sea, ya es los primeros cuatro, que en realidad creo que son los primeros tres, dependiendo del ganador de la Copa de Estados Unidos, la Copa, la US Open Cup. Obviamente los equipos de Canadá no pueden ir, porque son representantes por federación. Bien, hasta acá creo que se va entendiendo más o menos. Postemporada de la Major League Soccer, de la MLS. Sí, vamos a reglas. Tenemos las conferencias, clasificación para esto, los wildcard. El wildcard van 8 equipos. ¿Sí? La wildcard es como, es, a ver, es como una ronda previa a las rondas finales. ¿Sí? Acá se van, o sea, los dos primeros de cada conferencia pasan directo a la ronda final. Y después, del tercero al sexto, en las dos conferencias, se van a enfrentar a la wildcard. La wildcard, como les dije, va a enfrentar al tercero contra el sexto y al cuarto contra el quinto de cada una de las conferencias, teniendo ventaja en la localía el tercero y el cuarto, ¿sí? Como terminaron la temporada regular con más puntaje, van a tener la ventaja de la localía. Es a partido único, ¿sí? O sea, no hay restricciones de jugadores en las convocatorias, prórroga tras 90 minutos, penales si persiste, el empate. ¿Sí? Eso queda claro. Después, lo que tenemos son que, bueno, de las wildcard van a salir 4 equipos y esos 4 equipos van a ir a jugar con los 4 equipos que tenemos acá, ¿sí? Con estos 4 que son los primeros 2 de cada conferencia. ¿Sí? Ahí sí, en primer lugar vamos a tener semifinales y final de conferencia, ¿sí? Tal y como funciona en la NBA. Si les gusta la NBA, es una competencia más que ideal para ustedes y es bastante divertida. ¿Sí? La semifinal son 4 equipos, como ya estuvimos viendo. Los ganadores van a la final de conferencia, se juega la final de conferencia. También creo que es ida y vuelta, ¿sí? Los goles fuera de casa valen doble si se empata tras los 90 minutos, ¿sí? como en Europa. Como pasa también en Sudamérica. Así que ahí no hay problema. Y después tenemos MLS Cup, que es la que define el campeón de liga. Van a una final, ¿sí? Los dos ganadores de conferencia participan de la Copa MLS, que se disputa un solo partido. Y en casa de aquel, o sea, el que hace de local, es el equipo que hizo más puntos en toda la temporada regular, ¿sí? O sea, el campeón de esta, a ver que llegue, vamos directo acá. El campeón de esta, de la Major League Soccer Supporters Shield, ¿sí? El campeón de acá se asegura jugar de local si llega, después del playoff, la final de la temporada, o sea, en la final de la temporada en la MLS Cup. Así que, un golazo. El campeón de la MLS Cup es el que va a la Liga de Campeones de la CONCACAF. Después teníamos al que obtuvo más puntos de la temporada regular. El tercero es el primero ubicado de cada conferencia, opuesta al ganador de la temporada regular, o sea, de la MLS Supporters Shield. ¿Sí? Y bueno, los canadienses quedan por fuera porque acceden mediante el campeonato canadiense de fútbol. O sea, van por otro lado y en otras competencias aparte. Creo que para explicar la liga, ya está. Es compleja, sí, pero jugando se va a entender bastante. Después, lo otro que tiene, que está precioso, es el drafteo. O sea, tienes draft. ¿Sí? En otras, no hay ningún lugar del mundo un draft como funciona acá. Para ver lo del draft, ¿qué podemos hacer en realidad? ¿Sí? Posibilidades del draft. Superdraft de la MLS 2018, Superdraft de la MLS 2019, Superdraft de la MLS 2020. El draft es eso, ¿no? Una bolsa de jugadores y uno puede contratar, o sea, en el orden que le toque, uno va negociando con el jugador que quiera en un determinado orden.
Si por ejemplo nosotros en el draft tenemos un jugador que nos interesa mucho y tenemos el puesto 4, tenemos que esperar que los otros 3 equipos que están antes pasen y no fichen a ese jugador porque estamos en orden, ¿sí? No es como el mercado libre de Europa que vos vas, ofreces y si el jugador acepta tu oferta viene y listo, desecha a las demás. Acá no, primero va a estudiar las de los demás equipos y después va a ver la del tuyo. Lo otro que se puede hacer también es que ofrecer a clubes de la MLS. Vos podés ofrecer jugadores, ¿sí? Por una cantidad mínima de dinero aceptable, pero también podés vender tus puestos en el draft, ¿sí? O sea, elegir en primera ronda, elegir en tercera ronda, elegir en primera ronda, elegir en segunda, en tercera o en cuarta, ¿sí? Entonces podés también jugar con eso. Lo mismo, ¿no? Derechos del jugador, todos los jugadores que son canteranos también pueden entrar ahí. Y después directamente puedes ofrecer un jugador, ¿sí? Muchas veces es lo mismo que hice acá, ¿no? Es posible ofrecer cualquier combinación de intercambio de jugadores, derechos por jugadores de la MLS, dinero asignado general, plazas internacionales o elecciones en el draft. El club responderá con ofertas de al menos el valor solicitado, ¿sí? También podemos ofrecer plazas internacionales por un año, 5 años o permanentemente. Bien, draft, primera parte. Segunda parte, los contratos. Los contratos también son complicados y no son para cualquiera. Vamos a ver cómo funciona el tema de contratos, ¿sí? Vamos a ver. Siempre la pestaña reglas es la clave para todo esto y poder leerla. Lo que vamos a tener es que nosotros vamos a poder tener... existen topes salariales. Vamos a empezar por ahí. El tope salarial es de 3.300.000 euros por año, ¿sí? Ese es el tope salarial. Punto. Pero ¿qué pasa? Hay jugadores que ganan más. Sí, hay jugadores que ganan más. Desde el 2007 se inventó la regla del jugador franquicia, ¿sí? O jugador designado, también conocido como Leigh Beckham en un momento, porque bueno, se hizo gracias a él para que él pueda jugar en Los Ángeles Galaxy. ¿Qué permite esto? Que cada club pueda tener 3 jugadores designados. En el FM se llama jugadores designados, son jugadores franquicia. ¿Qué pasa? Cada uno de esos jugadores franquicia dice acá, mire, los jugadores designados con al menos 24 años durante el año natural, o sea, enero-diciembre, solo contarán 413.000 euros por año para el tope salarial, sin tener en cuenta su sueldo total, ya que este es el sueldo máximo que puede ganar un jugador profesional. ¿Sí? ¿Se entiende? Nosotros tenemos todos estos jugadores, y como verán, estos tres, Alessandrini, Jonathan Dos Santos y Giovanni Dos Santos, estoy en la plantilla del Los Ángeles Galaxy, ganan más de eso, del tope salarial, ¿no? Por ejemplo, los dos mexicanos ganan más. ¿Qué pasa? Para el tope salarial, nosotros tenemos estos 3 jugadores, son los 3 jugadores franquicia elegidos. Entonces, ¿qué sucede? En esos jugadores franquicia, uno puede exceder el sueldo hasta donde pueda permitírselo y hasta donde pueda pagarlo, ¿sí? Y solo va a contar con... Y solo va a ser, o sea, para ir a ese tope salarial, o sea, de esos 3.300.000 se le va a restar solo 413.000. ¿Sí? Después, los jugadores designados que tienen al menos 24 años en el año natural y se han contratado desde mitad de temporada, en adelante, tienen un impacto de tope salarial de 205. O sea que, esos jugadores franquicia, si llegan a mitad de temporada, en vez de contar 413 para el tope salarial, solo cuentan 205. ¿Sí? Creo que uno de estos tres, de esos tres jugadores, uno no es jugador franquicia, pero tengo la duda si es jugador designado o no. Jugador designado internacional, jugador designado internacional, jugador designado internacional. Y hay alguno más que debe ser Zlatan, debe estar ahí. No, internacional, ahí va, funciona como jugador internacional nada más. Así que debe aportar a ese tope, supongo. Después sí, todos los jugadores designados de 21 a 23 años, 170.000. Jugadores designados que tienen 20 años o menos, solo 130.000. Jugadores designados jóvenes, fichados a partir de la primera temporada, solo 130.000. Los clubes no tienen que adquirir la tercera plaza de jugador designado para colocar a un jugador designado joven. ¿Sí? Ahí es un jugador designado, es un jugador franquicia, pero cantera. Después los jugadores con contrato de reserva o generación Adidas, son los juveniles, no cuentan para el tope salarial, solo influirán como jugadores fuera del presupuesto.
los jugadores que sean canteranos, aunque sea el mínimo profesional, pueden inscribirse como fuera de presupuesto y por lo tanto no influirán en el tope salarial, o sea que no se nos va a pasar de esos 3.300.000. Bueno, para jugadores canteranos, la MLS permite un total de 215.000 por año, que es la suma de la diferencia entre el salario de un jugador y el salario base para su tipo de contrato, para ser exento de tope. Sin embargo, si un jugador canterano tiene un contrato reserva o de salario mínimo senior, puede entrar a la categoría fuera de presupuesto. Si la categoría de presupuesto de canteranos, la idea es fomentar la cantera y que cuando uno tiene contratos de jugadores jóvenes, no entren en todo ese presupuesto de los 3.300.000. Esa es como la gran regla general en ese sentido. Sí, inscripción de plantilla también es bastante, bastante compleja en ese sentido. Bueno, no hay restricción de jugadores, el tema extranjeros y todo no está como muy limitado, ni mucho menos. Sí, fecha de cumplimiento de plantilla, 1 de marzo del 2017. Los jugadores que se liberen después de esta fecha seguirán teniendo contrato de tope salarial si tienen contratos garantizados. Así que bueno, eso no hay problema. Es complejo, sí. Es difícil y hay que controlar el tope salarial. Yo supongo que en economía, si vamos a... específicamente de liga, acá tenemos toda nuestra pantalla, ¿sí? ¿Hasta dónde podemos llegar? Fondos restantes para fichajes, 3 de 4, 3.4. Fondo de fichaje aquí para la próxima temporada. Después tenemos tope salarial de liga, 3.300.000. ¿Sí? Que lo podemos ver acá, ese tope. Podemos ir viendo cómo funciona el tope salarial, etcétera, en la página de economía. Tope salarial gastado por el equipo, 3.2 de 3.3. O sea, espacio restante hasta tope salarial, 145.000 euros. Sí, así que eso tenemos que ver. Número de espacios para jugadores designados del club, 3. Así que bueno. Número de jugadores designados contratados por el club, 3. O sea, ya lo ocupamos. No tenemos jugadores generación Adidas. Número de jugadores jóvenes designados contratados por el club, 0. Número de jugadores canteranos son 3. Dinero asignado objetivo, disponible a 250.000. 250.000 al principio de temporada. Esto habría que verlo mejor para poder ver hasta dónde podemos gastar. Pero tenemos una pestaña en MLS para este tipo de cosas que están bastante interesantes, justamente para poder controlar nuestro gasto y que no nos vayamos de mambo con los fichajes. Pero bueno, es una liga interesante, apasionante, con muy buenos jugadores. ¿Sí? Todas las plantillas tienen buenos jugadores. Vale la pena recorrerla. De hecho, ya mismo Los Ángeles Galaxy, no me salía, perdón. Tiene muy buenos jugadores en su plantel. Interesantes jugadores. Pueden recorrer Estados Unidos. Pueden traer muchos jugadores sudamericanos a jugar. Lo mismo con jugadores europeos. Algunos que se están retirando. Que la reputación del club no es mala y de la liga tampoco. ¿Sí? Entonces, creo que en ese sentido pueden, ¿sí? Un club reputación nacional, pero le va muy bien. Tiene todos muy buenas instalaciones en general. Tiene economías muy fuertes los clubes. O sea, si vamos a economía, tiene un balance de 45 millones, que no es nada despreciable. En general funcionan así los equipos. No hay descenso, cosa que está interesante porque te permite generar un proyecto a mediano y largo plazo con tu equipo y tratar de gestionar mejor ese presupuesto para poder arrimar en las distintas competiciones. En fin, me parece que es una liga que hay que darle bola, que hay que jugar un poco e intentar traer jugadores de Europa. Creo que puede ser el mayor de los retos. Así que nada, los invito a jugar, a que la prueben. Y si ya han jugado, si han disputado alguna temporada, me lo pueden dejar en los comentarios, me lo pueden decir por ahí, a ver, bueno, qué tal les fue jugando en esta liga, si entendieron bien todo el tema de presupuestos y todo, que es medio complejo a veces. Así que nada, un abrazo grande, que pasen muy bien, recuerden suscribirse al canal, si no lo están todavía, recuerden dejar su like en el video. Vamos rumbo a los 2000 suscriptores, ya quiero llegar. Vamos a ver qué especial hacemos. Y además, obviamente, suscríbanse para estar informados con todo lo que tendrá que ver con FM19, que cada día que pasa está un poquito más cerca. Así que nada, abrazo grande, gente, que pasen muy bien y nos vemos en próximos videos. Chau, chau.